Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Estamos en el Estadio Olímpico de Roma, uno de los estadios más importantes de Europa y, por qué no, del mundo. A continuación, de pie, escuchamos el himno nacional de Portugal. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Italia frente a Portugal. Guerreiro. Rubén Díaz. Pepe. Pepe. Ronaldo. Falta, infracción, hay tiro libre. Firme y atento para despejar. Spinazzola. Locatelli. Gran pase a través de la defensa. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. João Cancelo. Rubén Díaz. Bruno Fernández. João Cancelo. Ahora saque de banda. T.
traba, lucha y gana el balón. Gran corrida por la derecha, buscará el centro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran oportunidad. Se fue muy arriba del arco. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Bernardo Silva. Rubén Díaz. Joao Cancelo. El balón es dominado por Ronaldo. Ronaldo. ¡Ronaldo! Gran salvado del arquero. Ronaldo no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Pellegrini. Locatelli. Spinazzola. Insigne. Spinazzola. Insigne. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Locatelli. Abre el juego y lateraliza el ataque. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. El centro va directo al segundo palo. Está atento y rechaza la pelota. Insigne. Insigne. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Locatelli. Pellegrini. Spinazzola. Insigne. Locatelli. Muy buen control. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena. Corta justo y despeja. Impresión. Impacta el travesaño. Aleja el peligro por ahora. Recupera la pelota. Bueno, se va complicando esto, muchachos, ¿no? Minutos de la primera parte. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. Queremos ver goles. Spinazzola. Chiellini. Insigne. Spinazzola. Insigne. Intenta.
Bernardo Silva. Rubén Díaz. Guerreiro. Bernardo Silva. João Cancelo. Bernardo Silva. João Cancelo. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Bernardo Silva. João Cancelo. Saca el centro. El cambio de frente. La juega profundo por afuera. Insigne. La agarra de volea. Insigne siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Bruno Fernández. João Cancelo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ronaldo y el balón. Guerreiro. Ahí va otro pelotazo. Ronaldo se equivoca con ese toque. No pudo ponerla donde quería. Se lo nota apurado, como nervioso. Spinazzola. Insigne. Chiellini. Siguen atacando con profundidad. Impresionante corrida. Al rato aprovecha la posibilidad. Fue regalo de la defensa. Se los cuenta Diego Latorre. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Volvemos con el marcador 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Bernardo Silva. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver futbolistas con estas características. Insigne. Chiellini. Mira el reloj y marca. Casi media hora de juego. Abre muy bien la defensa con este pase. Pellegrini no puede hacerla llegar a sus delanteros. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Ronaldo busca atacar por el lateral. Juega la pelota y la pica. Y se fue nomás. Saque de meta.
Ronaldo vuelve a ganarla. Abre el juego con ese pase largo. Y arranca la contra. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. ¡Cabecea, puede ser! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Cambio de frente directo a un compañero. Rubén Díaz. Bruno Fernández. Bernardo Silva. Joao Cancelo. Joao Cancelo. Busca a los delanteros con un pelotazo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Lo toca clarito. Es tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Insigne! ¡Por poquito la meten! La abre al sector izquierdo, buen pase. Va rechazando con ese pelotazo. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Spinazzola avanza por izquierda. ¿Y ahora quién lo para? Locatelli. Spinazzola. Insigne dominando. El balón va hacia el otro lado. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Sigue, ahí va. Centro al medio. La saca fuerte hacia arriba. Rubén Díaz. Guerreiro. Bruno Fernández. Guerreiro. Cambio de frente directo a un compañero. Está habilitado Ronaldo. Tremendo en uno. Se luce con esta tajada. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Locatelli. Pellegrini. Insigne. Locatelli. Últimos 5 minutos de este primer tiempo. Sigue, gran chance, gran ocasión. La juega bien hacia adelante. Esta es clara, puede pegarle. Bruno Fernández. Ronaldo. Ronaldo abre el juego por la izquierda. ¡Qué calidad! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento.
cuidado que puede terminar en gol. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Se la saca de encima. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Venga para acá, le dicen Pinto. Esto es para usted. Amarilla. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. La juega profunda. Lindo pase que parte a la defensa. Pellegrini abre el juego y lateraliza el ataque. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Joao Cancelo la tira lejos de su campo. Bruno Fernández recupera la pelota. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Estuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja, con todo lo que eso implica. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. Ya se juega, ya se vive, ya se siente la segunda parte del encuentro. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Pellegrini. Intenta un pase al vacío. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. Insigne. Bernardo Silva la tira hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. Lucha por no perderla. Insigne. Spinazzola. Insigne. Insigne. Avanza con todo por la izquierda. Magnífico lo que hizo. Spinazzola. Gran pase a través de la defensa. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. A ver qué pasa con este tiro libre. La ubicación no es la mejor, pero ¿quién te dice, no? Corta justo y despeja.
recibe en zona peligrosa. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Se anticipa y la aleja del área. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. ¿La aguantará? Bruno Fernández, su jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Chiellini. Spinazzola. Pellegrini. Abre la defensa con un pase entre líneas. Va con ímpetu abajo, a barrer con todo. Así le están marcando la infracción. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Insigne con el tiro libre. Los compañeros se ubican en el área. Veremos qué hace. Se eleva y cabecea. Qué buen intento, pero algo desviado. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Se la saca de encima. Pepe. Bernardo Silva. Rubén Díaz. Guerreiro. Bruno Fernández. Joao Cancelo. Guerreiro. Viene el centro sobre el área. Logran cortar el centro. Bernardo Silva. Guerreiro. Atención, Ronaldo. Uy, qué pena, estuvieron muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Spinazzola. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Insigne. El balón cruza la línea. Es lateral. Bruno Fernández. Guerreiro. Bruno Fernández. Lindo pase alto hacia la banda. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Exacto. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Está atento y rechaza la pelota. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Forzaron saque desde arriba. El centro que viene pasado. La saca justo con buen rechazo. Hay saque lateral. Es un pase que rompe la defensa. Buen centro al área.
Ronaldo. Pepe. Bernardo Silva. El cambio de frente. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Traba, lucha y gana el balón. Spinazzola. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Bruno Fernández. Spinazzola. Insigne. Locatelli. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ese cabezazo no preocupa al arquero. João Cancelo. Rubén Díaz. La saca fuerte hacia arriba. Bernardo Silva. Rubén Díaz. La tira lejos de su campo. Pelota afuera, lateral. Chiellini. La juega con el arquero. Spinazzola. Va corriendo por el lateral izquierdo. Insigne. Spinazzola. Locatelli. Decide abrirla por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Rubén Díaz. Guerreiro. Pepe. A ver si la puede controlar. Se reanuda el juego desde el lateral. Intenta un pase al vacío. Insigne. Se viene el centro. Así va el cabezazo. ¡Extraordinario arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Saca el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
apasionante del partido, amigos del fútbol. Cerraba ese gol, todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. Balón por el sector derecho, bien jugado. Pellegrini busca atacar por el lateral. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Allí va el centro pasado. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques. ¡Metió el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Portugal! ¡Remontada histórica! ¡Impresionante! Fue una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Spinazzola. La pelota salió y es saque lateral. Lo veníamos anunciando, allí está el cambio. Se vienen dos cambios juntos. ¿Qué me contás, Diego? Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo. Bruno Fernández. Guerreiro. Mete la pierna y gana la pelota. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Esto es saque de banda. Pellegrini. Pellegrini. Abre el juego por la izquierda. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Ronaldo! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero pita el árbitro, falta clara, tiro libre.
¡Donnarumma! ¡Extraordinario Donnarumma! ¡Uma! Politano corre a toda velocidad por la derecha. La juega profunda. ¡Qué bien se demarcó por afuera! ¡Va al centro! No, si no, demasiado largo el pase. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Se la saca de encima. Recibe el pase en el área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Esta es una larga carrera. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Saque de manos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí está el cabezazo. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Nos quedan 5 minutos para el final. Pellegrini. No es momento de juguetear en ese sector de la cancha. Tienen que presionar, tienen que atacar. Tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido. Pellegrini. Italia no baja los brazos y sigue buscando sobre el final. Es un pase que rompe la defensa. Atención, cabecea, puede ser. A esta altura, imperdonable, erraron todo. Italia se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Rubén Díaz, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Pepe. Gran pase a través de la defensa. Gran jugada. Última bola del partido. Le da de ahí. Otro impacto. ¿Cómo lo perdonaron, eh? Se salvaron. Rubén Díaz. Pepe. Joao Cancelo. Últimos segundos. Esto se termina. ¡Ronaldo! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Ronaldo remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Saca la pelota y aleja el peligro. Está habilitado. Bernardo Silva la distribuye por el costado derecho. Se mueve el travesaño. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Llegó bien a la pelota, pero el resto es para el olvido. Politano, Guerreiro, gana el balón poniendo la pierna. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Es falta. Pepe. Ronaldo. No puede hacer pie. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final del juego. Creyeron que tenían el partido liquidado. Un error enorme en el fútbol. Y de manera insólita se lo dieron vuelta. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Estaban ansiosos por ganar en su casa, frente a sus hinchas.
pero les terminó saliendo todo mal. Faltó juego y claridad. Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.